Hola corazones, pues en este momento tan bonito del día siento esa necesidad de daros el mensajito del ángel de hoy, miércoles, día del mensajero divino, día del arcángel Gabriel. Elevamos nuestros brazos para elevar nuestra frecuencia y conectarnos a ese canal de luz blanca y pura, activando de manera automática el código sagrado del Arcángel Gabriel. 8, 8, 1. Pedimos al mensajero divino que nos dé su mensaje de esperanza, que nos dé su mensaje de sanación, que nos dé su mensaje de solución. A su vez, nos convertimos en mensajeras y mensajeros divinos para enviar al mundo mensajes de fe, de confianza, de armonía, de luz, de amor incondicional. Vamos a ver qué nos dice el Arcángel Gabriel a través de nuestro oráculo sagrado del Templo del Ángel para este día. Estamos en momentos muy apasionantes, muy transformadores. Son momentos donde todo el mundo a la vez estamos evolucionando. Era algo que todo en nuestro interior sentía que iba a suceder de una manera u otra, y en este momento lo estamos viviendo. Somos capaces de atraer y de crear cualquier cosa. Vamos a concentrarnos en dar mensajes positivos, dar mensajes de esperanza. Vamos a sentir cómo las palabras sanan, cómo la música sana, cómo meditar sana, cómo hacer yoga sana, cómo todo aquello que nos hace sentir bien sana. Y vamos a centrarnos en esa energía sanadora, que es la que siempre nos salva de todo. Vamos a escuchar aquello que nos abre el corazón y nos abre el alma. Y vamos a hablar aquello que crea en el ambiente una energía esperanzadora y bella. Vamos a ver el mensajito del Arcángel Gabriel, que nos dice así: despierta, estírate, mira al cielo, da las gracias, estás viva. Despierta, despierta, esto es solo una pesadilla. Ilusiónate de nuevo con lo sencillo. Enamórate de lo cotidiano. Arréglate y muestra al mundo tu cambio. Oh. El Arcángel Gabriel, de una manera muy clara, nos dice: despierta. Esto era un mal sueño. Era una pesadilla. Era una situación que te ha llevado a tu hogar, dentro de ti, que te ha llevado a que de nuevo te des cuenta que no necesitabas tanto para ser feliz, que quizás lo que más necesitabas y lo que más feliz te hacía, no tenías tiempo para vivirlo y para experimentarlo. Te dice: enamórate de lo cotidiano. Enamórate de despertar, de respirar, de sentir el aire que entra por tu ventana. Enamórate de tener algo rico que comer y enamórate de tener personas a las que abrazar, con las que comunicarte. Si esta situación no ha llevado a estar dentro de nuestro hogar, es porque quizá teníamos que encontrar el equilibrio porque habíamos estado demasiado tiempo fuera.
La vida siempre fue y será infinita. De hecho, la muerte es otra nueva vida. La vida no se puede erradicar, jamás se erradicó y nunca se erradicará. La vida sale gloriosa, despertando de esta pesadilla con más valor, con más fuerza, con más amor. Mirad. Yo ahora estoy viendo casi todo el día a mis niños. Los veo haciendo ejercicio, los veo haciendo los deberes. Antes los veía a lo mejor una vez a la semana. Ahora los veo cada día. Quiere decir, este aislamiento nos ha hecho estar más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca. Esta situación nos ha conectado con el amor que sentimos por todas esas personas que ni siquiera conocemos. ¿Os dais cuenta? Enamórate de lo sencillo. Cuánta grandeza hay en lo sencillo. Cuánta grandeza hay en la rutina. Esa que quizás no mirábamos con suficiente amor o no valorábamos. Despierta, da la gracia, mira al cielo y confía. Confía, confía totalmente. Y si confías, no podrá suceder otra cosa que en eso en lo que confía. Quita ya la alarma del miedo, del desastre, de la ruina. No es verdad, no va a ser verdad, porque no lo vamos a crear y porque somos capaces unidos de transformar esto en la gran transformación global, universal. El 2020 será siempre el año que nos cambió la vida para mejor, que nos hizo más humanos, más humildes, más unidos, más sagrados. Que cada uno hace lo que puede como puede por el otro. Despierta, te dice el arcángel Gabriel, despierta. Despierta y siéntete que estás amada, abrazada, arropada por esa energía de los ángeles. Siente a los ángeles en tu casa. ¿Recordáis que ayer entraron a través de ese arcoíris de colores que os compartí por todos sitios, porque se hacían presentes los arcángeles a través de sus colores y los podíamos ver, tocar, tocar no, pero sí a través de la foto lo podíamos tocar, fotografiar, compartir? Estamos asistidos. Es verdad que hay otras noticias que asustan y es verdad que también nos asustamos, pero es verdad que hay otras noticias que nos dan total esperanza y también es verdad. ¿Con qué verdad te quieres quedar? El arcángel Gabriel te dice despierta. Despierta y siente que está al otro lado, que ya ha atravesado esa puerta y que ya está todo evolucionado. Con abundancia, con alegría, con humildad, con empatía, con solidaridad, con compasión, con respeto. Gracias, arcángel precioso, por este mensaje. Gracias a vosotras y a vosotros por compartirlo, por darle a los demás la oportunidad de abrir una puerta a lo sencillo, a la esperanza y a lo divino. Gracias. Nos vemos en un ratito haciendo yoga. Hasta entonces os envío montones, montones, montones de bendiciones, un abracito de luz y besitos de colores. Hasta ahora, amores.